Sea bienvenido a su programa Polémica con K. Con sus anfitriones Paco Peña y Juan José Coello. Esto es Polémica con K, donde todo se pregunta y todo se tiene que contestar. Muy buenas tardes, cuando las manecillas de reloj marcan exactamente, compadre, las 5 en punto. ¿De qué es hora, compadre? De la Polémica con K, compadre. Polémica con K, el único programa cómico, satírico, político de la televisión mexicana, transmitido vía internet, de, orgullosamente, por Antena X para el mundo entero. Y el día de hoy, compadre, tenemos una invitadaza que además de guapa, compadre, es muy inteligente. ¿Y te acuerdas cuando hablamos del tema de la bronca que iban a tener los partidos políticos para conseguir mujeres que le entraran a los puestos públicos por la cuestión de la equidad, que tenían que ser inteligentes, entronas, y que dijimos que iban a batallar un poquito? Bueno, pues en García no batallaron absolutamente nada. Y el motivo, porque la invitada de hoy, María Goretti Chavarías, muy buenas tardes, bienvenida. Bueno, mira, pero vamos a hacer una aclaración primero, porque después el INE ya ves que nos están checando. Ella viene, María Goretti, por cierto, es María Goretti con Únate. Para que nos escuche el diseñador, ¿verdad? Pero bueno, María Goretti es con T, nos estaba explicando ahorita antes fuera del aire, María, que era con T, que italiano es... El origen del apellido es Goretti en Italia, en mí es mi nombre, María Goretti Chavarría Carvajal, y Goretti es con dos T en origen italiano, pero en el acta de nacimiento me pusieron una T y latina, ¿verdad? Perfecto. Orgullosamente. Y muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta. Bienvenida. Estoy muy contenta y estoy muy enamorada de la vida. Qué bueno. De la vida y de los seres humanos. Bueno. Antes de que me interrumpiera aquí, mi compadre. Yo quería acá. No, es que resulta, compadre, que encontrar mujeres políticas inteligentes y entronas es difícil. Pero en García no batallaron. Ya hay una persona que le quiere entrar directamente a la alcaldía, que no vamos a hablar de política, ¿eh? No. Y bueno, el reto de aquí del programa es todo se pregunta y todo se tiene que contestar. Así es. ¿Dispuesta? Sí. Dispuesta, muy bien. Claro que sí. Bueno, pues bienvenida, doña María Goretti. ¿Usted le gusta la política? Para empezar, ¿nos podría narrar un poquito de su familia? ¿Cuántos son? ¿Dónde viven? ¿Cómo está la cuestión? Sí, gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo nací en San Buenaventura, Chihuahua, en 1962, un 9 de noviembre. Nací en la cama de la recámara de mi abuelita con una partera. Mi mamá fue a San Buenaventura de paseo y ya le dijeron ya no puede regresar, no puede viajar, tiene que quedarse. Entonces, por situaciones de salud, ahí se quedó y ahí di a luz. Y de ahí, a los 25 días de nacida, me trajeron a Monterrey y acá vivimos todos. Soy hija de dos hombres, un hombre y una mujer que se casaron, se conocieron en la plaza del pueblo, en el día de la feria, andaban caminando, se enamoraron, y mi papá le dijo a mi mamá, Lola, ya me voy, porque ya terminó el trabajo que estoy haciendo aquí, me tengo que ir a otro estado, y le dijo mi mamá, ya tenía 25 años mi mamá, y le dice, pues, te vas, nos vamos. Le dijo mi papá, yo me quiero casar contigo, Lola. Y le dijo mi mamá, yo también contigo. Le dice mi papá, no tengo mucho que ofrecerte porque solo tengo mi trabajo. Déjame ir a trabajar, junto dinero y me vengo a casar contigo. Le dijo mi mamá, si te vas, no me esperes. No creas que te voy a esperar. Entonces nos casamos y le dijo mi papá, pero ¿qué te ofrezco? No tengo nada. Llévame debajo de un mezquite a comer frijoles. Eso es amor, ¿no? Eso es chile amor. Con queso y tortillas de harina. Ah, aparte bien rico, tortillas hoy de harina. Hoy por hoy, en la casa, todos mis hermanos saben hacer tortillas de harina y saben preparar el chile con queso. Entonces, y los frijoles se cocen en la olla presto. ¿Ellos son de aquí, de Monterrey, de Nuevo León, tus padres? No, nacieron también en Chihuahua. Ah, también en Chihuahua. Okay. Sí, ¿y cómo es que te vienes a García? O sea, ¿cómo...? Como entonces, cuando yo me caso a los 21 años y nace mi hija, y a los dos años, mi esposo trabajaba en Macrotec, se llamaba, donde está ahorita la Mercedes-Benz en García. Y entonces busqué una casa de Infonavit. Yo hice todos los trámites porque él no quería irse a vivir a García. Hice todos los trámites ante el Infonavit para que el crédito que él tenía le fuera otorgado, y nos fuimos a vivir a García, a la primera Infonavit de García. Estaba como alcaldesa la señora Lupita Arellano. Ella se oponía a que el Infonavit se construyera
en un espacio que era una huerta, pero que era una huerta olvidada y que ya muchos nogales estaban secos. Por eso el Infonavit autorizó que se hiciera ahí. Ah, correcto. Y entonces, me fui a vivir allá. ¿Eso ocurrió hace cuántos años? Uy, más de 30. 30 años en García. Y desde entonces ya te sentaste bien en García. Y me quedé ahí, me invitaron a participar en una campaña en el 88. Yo trabajaba en Imevisión. Yo me recibí de licenciada en Ciencias de la Comunicación con una especialidad en periodismo. Sí, nosotros también somos licenciados. Con una especialidad en periodismo. Y yo iba hasta Imevisión, lo que es ahorita TV Azteca. Uh-huh. Y me tardaba mucho. Entonces me ofrecen un trabajo para estar en García. Y yo vi la posibilidad de poder estar conviviendo más con mi hija. Y empecé a trabajar en la campaña. ¿Y qué creen? Pues, ganamos. Bueno, pues bien. Ganamos y de ahí me fui como secretaria particular del alcalde. ¿De qué alcalde? De García. Ah, correcto, sí, perfecto. El alcalde de García. Pero también eres licenciada en Derecho, tengo entendido, ¿no? Sí, ¿sabes por qué? Porque mi hija estuvo estudiando la licenciatura en Derecho y yo era la directora del Instituto de la Mujer en la Administración Municipal y me dice, mamá, tengo que estudiar inglés, aparte de derecho, tengo que estudiar inglés y en la escuela me lo dan los sábados de 8 a 2 de la tarde. Y le digo, pues sí, muy bien, ¿me apoyas? Claro que sí. ¿Me llevas? Sí, la llevaba en la mañana, la esperaba y mientras la esperaba, ella conoció en los pasillos a una persona y le dijo que estaba estudiando derecho los sábados de 8 a 2 de la tarde y de lunes a viernes en línea. Y me dice mi hija, mamá, tú puedes venir a estudiar derecho los sábados de 8 a 2 de la tarde y de lunes a viernes en línea. Y le digo, ¿pero yo para qué? Pues es que te va a servir mucho para que te prepares para tu trabajo que tienes con las mujeres. Y empecé a estudiar. Me inscribí. Uh-huh. Volví a la Facultad de Ciencias de la Comunicación a pedir mi CARDEX, que me lo pedían acá, para acreditarme. Y me inscribí y hice la carrera. En el 2017 terminé 2017. La licenciatura en Derecho. Uh-huh. Gracias a Marcela, amiga. Fíjate qué cosas, comunicólogo y abogada, pues una combinación perfecta, ¿no? Sí. Un periodista que no sabe de leyes, pues batalla un poquito, así ¿no? Es, así es. Pero imagínate un periodista con leyes, pues qué bien. Y todo esto te ha servido, me imagino que de muchas formas para desempeñarte en tu ¿cómo carrera. ¿Cómo no? Fíjate que yo creo que es muy importante que tus padres te empoderen, que tus papás te digan que ven en ti posibilidades, que ven talento, que te permitan desarrollar ese potencial que traes. Entonces mi papá, como viajaba mucho, iba a Ciudad del Carmen, Campeche, que de ahí eres tú. Entonces ahí llegaban los barcos y de la Fayuca le decían. Y mi papá nos traía grabadoras y nos traía relojes que ya traían la calculadora. Era lo más nuevo que llegaba del extranjero de Europa acá a México. Y entonces me trajo una grabadora y me dijo, a ver, la conectó, puso el cassette y traía un micrófono y me dijo, grabe, mija. Y yo dije, desde la hermosa ciudad de Chihuahua para la República Mexicana, les mandamos saludos. Y ahí empezó una semillita que me atraían los medios de comunicación, me atraía mucho porque mi papá sembró en mí algo, ¿verdad? Claro. Y me dio ese empoderamiento. Luego nos llevó una vez de paseo al aeropuerto. Y en el aeropuerto de Monterrey existía una cafetería que estaba instalada en un avión adecuado a cafetería. Sí, sí, recuerdo. Y nos llevó ahí a conocer eso. Entonces yo también pensé una vez ser aeromoza. ¿También? Pensé ser aeromoza, pensé ser reportera, aeromoza, doctora, obviamente. También puse, porque me acuerdo que en la clase de orientación vocacional nos decían que qué queríamos ser cuando fuéramos grandes. Yo por eso ahora que veo a los niños siempre les pregunto, ya les digo, ya eres grande, pero ¿qué quieres ser cuando seas más grande? Y ahí va sembrando el interés de que ellos se visualicen con una vida profesional. Correcto. Entonces yo le agradezco mucho a mis padres ese empoderamiento que me dieron de niña y que me ha servido mucho para desarrollar mis habilidades. Ahorita en este momento, ¿a qué te dedicas, María? En este momento estoy asociada con mi esposo, somos socios en bienes raíces. Uh-huh. Ah, ok. Sí, trabajamos así.
Correcto. Aquí en la polémica con K tenemos una manía de investigar a las gentes que van a venir antes de invitarlas y ver en Facebook quién es, qué onda, qué fotos tienen. Y por ahí tenemos una sorpresa. Hicimos una presentación de fotografías tuyas porque queremos que nos vaya relatando, mira, pues nuestra muchas gracias. El diseño y la invitación, ¿verdad, María Goretti? Y ahí tenemos una foto tuya. Ay, sí, es muy, muy bonito. ¿Sabes qué? Mis papás cuando vinieron a vivir a Chihuahua nada más tenía mi papá una hermana, la tía Rafaela. Y la tía Rafaela, ¿cuántos crees hijos que tuvo con mi tío Manuel? No sé, pero... Pues, 16. ¡Ay, caray! Así es que no necesitábamos más familia. No, ya no. Pero nos bajábamos en el obelisco. Ella vivía en Ciudad Guadalupe. Sí. Nos bajábamos en el obelisco y caminábamos Juan Ignacio y cruzar Juárez. Había una tienda de vestidos de 15 años y sí, debe estar todavía. Y siempre estaba ese vestido ahí. Pero el maniquí tenía la mano hacia acá y se veía aquí la manga así. Sí. Y me encantaba y le decía... Mi papá me decía, mija, ¿cuál vestido le gusta para sus 15 años? Ese papá, ese que está ahí. Y entonces mi papá les mandaba dinero a mi mamá y lo pagó en abonos. Órale. Y mira mi vestido. Le cumplí el capricho. Y todavía hoy por hoy lo veo y me gusta. Esa fotografía me la tomó, que en paz descanse, don Javier Mireles. Don Javier Mireles se dedicó a la fotografía después de que dejó de cuidar las granjas en García. Él cuidaba las granjas en García, era administrador, y se dedicó a la fotografía y me tomó esa fotografía. Pues qué bueno que trae buenos recuerdos, porque tenemos más imágenes tuyas, sí. Y vamos a enseñarte otra. Galán, ¿quién es? En una conferencia, ahí con César Lozano, un buen amigo y una amiga, Alma Rosa Beltrán, ella escribió un libro y él apadrinó, me invitaron. Sí, muy bonito recuerdo. Bueno, y tenemos otras más, esta te va a gustar mucho. ¿Cómo no? Las cuatro generaciones. ¿Cuatro generaciones? Mi amada madre, ajá, María Dolores, mi hija María Goretti y mi nieta María Goretti. Oh, sí, hay... María sí, Goretti se llama la sí, nieta. También. Bueno. Y yo le pregunto a mi nieta, hijita, y cuando tengas una hija, ¿cómo le vas a poner? María Goretti. ¿No? O sea, le digo, te fijas qué compromiso. Fíjate que mi nieta, en un verano, la llevé a unas clases que me invitó Margarita Botello allí en García. Ella es pintora. Y me dijo, voy a tener clases para menores de edad, Goretti. A ver si inscribes a tu nieta. Inscribí a mi nieta y mi nieta le dijo a Margarita, ¿qué quieres dibujar? Dijo, quiero dibujar a mi abuelita. Y tengo el cuadro, se lo voy a mandar, tengo el cuadro. Y mi nieta me dibujó así y me dice Margarita, tu nieta te ve muy grande. Abarcó todo el cuadro para dibujarte. Órale. Entonces y me acuerdo que Goretita, mi nieta, ya empezaba a escribir, estaba en el jardín de niños y escribió Goretti al revés, Iteroj. En lugar de Goretti puso Iteroj. Ah, en su firma del cuadro. Sí, 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 porque sí. La maestra les dijo, tienen que firmar su cuadro. Y así lo escribió, pero es que tiene que ver con la inteligencia de los niños, donde el hemisferio del cerebro, el derecho y el izquierdo, se cruzan, pero es el nivel... tú podías decir que se equivocó, pero es una señal de que es una niña muy inteligente. Órale, sí, sí, sí. Correcto. Y tenemos más, vamos a ver la que sigue también. Ah, ahí está otra foto, me imagino que de la derecha. Ahí estaba más chiquita Goretita. ¿Ah? Mira, estaba casi recién nacida. Sí, esa fue antes. Pues tres generaciones de Marías Goretis. Sí. Y todos de García. ¿Y en esa foto? De una en esa fotografía yo era regidora y presidente de la Comisión Municipal. Fui regidora durante la administración 2006-2009 en García. Correcto. ¿Quién es el alcalde? Alejandro Valadez, ahí está. Ahora Alejandro Valadez. Sí, un gran amigo. Y ahí graduamos más de 1,500 alumnos que recibían cursos de capacitación de seguridad en las escuelas. O sea, es un programa. ¿Tú has trabajado ya, ya como servidor en la administración? Sí. 2006-2009. Sí. ¿Antes habías trabajado? ¿Antes esto? Sí, en el 89, 91, siendo secretaria particular del alcalde. Ah, correcto. Sí. Pero fíjate, lo que me gusta de María Goretti es que la identidad que sientes por el municipio de García, ¿verdad? Y, pero sí, aparte por tu familia, ¿no? Eso habla mucho, ¿no? Un personaje que en su momento
vas a incursionar en la política. Ahorita estamos en intercampaña, no estamos de esta. Imagínate que formas una familia y no tienes un techo donde llevar a vivir a tus hijos. Y fíjate, el recordar, ¿no? Ahorita me impactó en recordar. Yo nací en San Buenaventura, Chihuahua. Sí, por una partera, traje uno de. No fue el parto normal de un hospital, ¿no? De venir a decir, y en la cama de su abuela. Con una partera. Y eso habla mucho, ¿no? Del personaje. Sí. Y te felicito, ¿no? Gracias. No estamos. Pues es que no se verá cuando decía que habían encontrado un diamante ahí en bruto. Voy a comprar que ya está entrando. ¿Ya están entrando, gente? Ya está entrando la gente. Vamos a levantar los dos primeros mensajes. A ver, ¿quién nos hace el favor de llamarnos? Dice Elisa de Alba, dice: muy buen programa, siempre los veo. Saludos a su invitada. Dice: ya es hora del empoderamiento de las mujeres en la política. Es lo que está platicando ahorita, ¿no? El empoderamiento. Dice Yamilet Herrera: saludos a María Goretti. Es tiempo de terminar los cachicazgos del mugre bronco. Así como le escriben, así lo leemos. En García. Dice: ¿por qué dirán eso? ¿Por qué dirán eso, compadre? No sé. Dice Yamilet Herrera: dice, saludos a María Goretti. Es tiempo de terminar los casi cascos del mugre bronco en García, que solo llegan a robar y se olvidan del pueblo. Yo voy a votar por el PRI. Bueno, Osvaldo Serna está viendo el programa. Saludos a Osvaldo Serna. Y ahorita vamos a seguir leyendo. ¿Sí? Bueno, vamos a poner las dos que siguen ya para acabarlas, porque encontramos una. Es otra del mismo programa. Ah, sí, mira, puros jovencitos de secundaria, primaria. Uh-huh. Bueno, vamos a seguirle una fotografía más para. ¿En esta ahí qué? ¿Andas de albañil? ¿Qué andas haciendo ahí? No, pues me invitó el señor alcalde como presidente de la Comisión de Seguridad en la administración 2006-2009 a colocar la primer piedra para la edificación y construcción del edificio del SECOP, que iba a brindar un espacio más digno, tanto para el personal como para los que estuvieran ahí recluidos, ¿verdad? Fíjate que para esto el alcalde nos invitó a viajar precisamente a la ciudad de Chihuahua y al municipio de Chihuahua, la capital, porque allá tenían un modelo y nos dijo que quería que conociéramos ese modelo de edificio para que lo implementáramos en García. Y a eso fuimos, para apoyar el proyecto. Correcto. Conocer un espacio que brindaba seguridad. Tenían, fíjate que llegamos al área de donde tenían las cámaras que vigilaban toda la ciudad, y ustedes no me van a creer, pero una de las cámaras, en 5 minutos que estuvimos ahí conociendo el espacio de inteligencia digital, una cámara detectó que en una calle peatonal, por ejemplo la de Morelos de aquí de Monterrey, estaba caminando gente, pero enfrente de McDonald's salía humo del adoquín. Y entonces inmediatamente llegó Protección Civil para evitar un incendio que hay. La cámara ayuda a que las agencias de seguridad y prevención actúen en el momento. Y la otra fue que la cámara pudo observar que un conductor llevó algo de aquí hacia abajo del asiento. Y entonces pudieron detectar que era un arma y detuvieron a la persona. Bueno, se puede prevenir. Claro. ¿Y ese modelo de Chihuahua se lo trajeron a García? No, lo trajimos a García, se hizo y ¿está funcionando actualmente? Está funcionando el SECOP, le falta mucho, no hay que trabajar para la implementación de la seguridad digital. ¿Qué batería? Más cámaras, ¿no? Como, instalación de cámaras. Es que es muy caro el sistema ese, pero sí, pero sí vale es viable. La pena. Es viable. Pero, o sea, es una inversión que reditúa. Claro, a largo plazo, sí. Y previene. Y previene, exactamente. Bueno, tenemos más otra vez. Dale, María. ¿Tenemos más? Sí, una más. Esta es igualdad de género. Ahí andas de pelea con las mujeres y todos me están apoyando. Como directora del Instituto de la Mujer en la Administración. Órale. Llevé dos administraciones. La última terminé en el 2015. A ver, nos están esta fue una conferencia. Disculpa la interrupción. Es que nos están haciendo una observación de que dicen: súbanle al micro de la licenciada. Ah, ok. Si quieres, es que a lo mejor por el... Será por el cubre. Si quieres, lo podemos quitar, que tenemos distancia. Sí, y aparte está sanitizado aquí el estudio. Ya, sí. Bueno, ya le hicimos caso. Gracias a Luz Elena Estrada. Gracias, señorita Estrada. Gracias, una amiga. Esas damas que están contigo, ¿quiénes son? ¿Qué están haciendo, por favor? Ah, mira,
La que está al lado derecho mío era una de las conferencistas que hablaba de la equidad de género. Uh-huh. Y las otras tres son compañeras del Instituto de la Mujer en el estado. Una es de, bueno, estaban ellas en Cadereyta, en Apodaca, en San Nicolás, eran de todo Nuevo León. La licenciada Marlene Chapa nos dijo, van a ir todas a esta conferencia porque les va a servir para su preparación y su trabajo como directoras del Instituto de la Mujer. Uh-huh. Y ahí nos dimos cuenta en la conferencia que en Coahuila estaba el divorcio encausado. Y yo estaba estudiando Derecho y le digo a mi maestro, el maestro Sánchez, que era el director de Registro Civil en el estado, le digo, maestro, allá existe el divorcio encausado. Dijo, aquí en Nuevo León también, ¿y por qué no lo cacaraquean? Tenemos muchas mujeres que tienen mucho tiempo que están sin su esposo, que están separadas, que ya incluso tienen otra pareja, que ellos ya hicieron vida y que tienen familia y que no han llevado a cabo el divorcio. Entonces nos dijo que en Nuevo León ya existía y empezamos a cacaraquearlo, empezamos a decirles a las mujeres que el contrato del matrimonio se hace por amor. Y cuando uno de los dos no siente amor, el contrato se puede llevar a cabo. En algunas ocasiones el amor termina, ¿no? Así es. Y la mejor forma en que se pueda terminar. Concluir, no sé. Como dijo José José, en el amor acaba. Hoy, María. Se me hace que vamos a hacer un programa de música. Claro que sí. María, y bueno, entonces, esas damas acuden a un programa. A una conferencia. ¿Es para lo que te sirvió estudiar leyes? Sí, me sirvió, claro que sí. Qué bueno. Y eres directora del Instituto de la Mujer de García. De García, terminé en el 2015. ¿Tu trabajo cuál es? ¿Qué es el trabajo real? El de la mujer es dar asesoría a las mujeres, asesoría jurídica, apoyarlas si realmente tienen algún conflicto de violencia que estén viviendo, darles un seguimiento. En García nos falta un refugio para las mujeres, para darles esa seguridad y esa certeza que van a estar protegidas. Darles un refugio, según lo que... Crear un refugio. No lo hay. No lo hay en García. ¿Tienen algún registro, María, en cuanto a los casos que se den de violencia? Hay una estadística que ya... Inclusive de asesinatos de mujeres. Sí, sí, los hay. Y hay una estadística y deberíamos hacer otro diagnóstico nuevo y actualizarlo, porque esto no acaba, tiene que ver con la cultura. Con la cultura y la educación que le damos a nuestros hijos, tanto hombres como mujeres, a la mujer empoderarla y que conozca sus derechos, que no se deje llevar. Pero sobre todo en estos momentos de pandemia, ¿no?, de coronavirus, muchas veces la mujer se le carga mucho, ya que son amas de hogar, muchas trabajan también. Ay, entonces, son unidades, se han convierto en maestras ahora. Sí, exactamente. ¿Verdad? También son maestras, ¿no?, porque están allá apartados. Oye, que se enfermen niños, son enfermeras. Sí. Son doctoras. Y que llega borrachín el esposo, pues ahí te están cuidando. Increíble todo lo que hace. El diagnóstico dice que 8 de cada 10 mujeres trabajan, pero ese diagnóstico ya se quedó obsoleto, porque les digo que realmente las 10 mujeres trabajan. Así es. Porque no es tanto lo profesional, sino también en la casa. Hay que reconocer el trabajo. Vamos a cambiar la foto para irnos a... ¿Qué más hay? ¿Qué más tienen? ¡Ay! Estás en África, ¿no? En García, es un... ¿Es África, un espacio, ¿no? No, en García se llama Chempal. Chempal. Pues hubiera presumido, María, no, haya andado en África y todo. No, es que te voy a contar la historia. Que no sabes mentir. Ese museo es de la hija del dueño de África, estaba en Puebla. Ah, ok, sí. En Puebla, sí, creo. Sí. Era un museo, ay. Es un parque ecológico. Un parque ecológico muy grande. Ecológico. Sí. El señor estaba teniendo unos tigres y se lo mata el tigre. Ah, okay. Y la hija de él viene a García y hacen ese... Acá lo hace. ¿Sí? Por eso les decía, bueno, esta mascota Chempal se llama Tito y está acostumbrada a que le des de comer y pareciera que te fuera a morder, pero no, él sabe y se lleva la zanahoria y se retira. Oye, pero mide 5 metros, está hermosísimo, qué bonita. Pues bueno, esa foto de él nos habla de que tienes buen corazón, te gustan los animales. Sí, amo los animales, las mascotas. Cambiamos otra imagen. ¿Y esta dama quién es? Es la licenciada Marilena Chapa, es maestra. Por ella aprendí a conocer
y a defender a las mujeres. Muy trabajadora, a valorar, ¿no? Muy trabajadora y mucha, una trayectoria impresionante, sí, ¿no? Sí, por ella público. Tenemos las leyes, ha sido forjadora y ha luchado mucho para reconocer que las mujeres tienen una posición. Pues no me cabe duda de que si estabas con ella y es tu maestra, pues la alumna sí, debe ser un saludo. Muy buena para, sí, para hacerlo. Ella fue senadora también del país. Sí, 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 de hecho es de las primeras mujeres que entró en el mundo diputada. De la política. Y ha hecho muy buenos papeles. ¿En dónde la han puesto? Tiene un gran trabajo. Hecho, un sí, trabajo. Cómo no. Exacto. Vamos a cambiar una más. Y que esta es la última que tenemos. ¿Esta fue reciente? ¿Es cuando te registras? No, cómo, o cómo no, está? Aquí no estoy. Aquí ¿no? está la... No, aquí está nuestra amiga Cristina Díaz en su registro. Uh-huh. Pero ahí no aparezco yo. No, no sé por qué venía en tu... No sé. Yo pensé que eras una de las personas que estaban tapadas. No, bueno, no estoy. Entonces, se acaban las fotografías. Ya no me quede duda. Entonces, tu experiencia, según lo que nos dices, es en manejo de temas femeninos. Yo, y por eso le pusimos el programa... como le pusimos, ¿verdad? La equidad de género. Así es. Recientemente, el INE impone como pues una orden, como nueva medida, de que el 50% de los políticos de Nuevo León tienen que ser mujeres, y es por eso como comenzó el programa de que, ¿y ahora dónde van a sacar mujeres entronas, inteligentes, capacitadas? Y bueno, en García no batallaron, estás tú. Ya, además. Yo creo que el perfil tiene que llevar los valores implícitos ahí. Bueno, la entonces, honestidad. La pregunta, ¿te sientes preparada para entrar ya al mundo de la política, ya como mujer empoderada? Me siento preparada, claro que sí. Yo creo que más de 30 años de experiencia. Mis inicios fueron también ahí en la administración pública. Y conozco, sé, como regidora, trabajé en programas, conociendo los programas federales, estatales y municipales, para sumarlos y bajar recursos de la federación, del estado y del municipio en coordinación para que lleguen a los ciudadanos. Uh-huh. Sí. Te voy a hacer una pregunta como ciudadana, porque sé que pues tienes arraigo ahí en el municipio de García. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en la administración actual? Tú que tienes también experiencia de administraciones anteriores, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se... defines ahorita a García, ¿qué le falta? García necesita que los ciudadanos sean reconocidos como hombres y mujeres trabajadores. Uh-huh. Sí, porque es un pueblo que yo vi crecer, que Dios me dé vida y salud para ver cómo se sigue transformando García. Pero yo me acuerdo que estando en la administración del 89-91, ya existía un plan de desarrollo urbano del estado y contemplaba a García para desarrollo. Y entonces cruzábamos nosotros de García sobre lo que es ahorita Lincoln, uh-huh, la prolongación Lincoln que llega hasta García, era terracería. Y entonces yo decía, pues, ¿cuándo se va a hacer lo que yo vi en aquellos libros que tuve oportunidad? En el plan de desarrollo. En el plan de desarrollo. Y bueno, gracias a Dios se llegó, se logró. Y me tocó estar en la inauguración de la avenida Abraham Lincoln, uh-huh, y hasta la prolongación Lincoln, que es que llega hasta García, llega hasta las... para que se conecte a las grutas de García. Donde se fusiona, pues, Monterrey con Monterrey con García. Con García. ¿Cuál es la situación de las mujeres? ¿Qué tantos problemas tiene el hecho de que seas mujer y vivas en García? ¿Qué les falta? Yo creo que precisamente eso, empoderar a las mujeres, reconocer que ellas son una parte muy importante en el hogar, unen, administran, trabajan y pues son las dadoras de vida, uh-huh, de todos esos jóvenes, de todos esos niños, ¿verdad?, que ahorita son un presente y que habremos de preparar, que es nuestro compromiso darles oportunidades para que ellos tengan esa posibilidad de estudio, para que sean profesionistas, uh-huh, y preguntarles, así como me preguntaba mi papá, descubrir talentos, sembrar una semillita para que ellos realicen sus sueños. Y a las mujeres les falta eso. Uh-huh. No que les falte, yo creo que lo poseen y por algunos conflictos o situaciones de convivencia, están dormidos, pero hay que despertarlos, hay que llevarlos ánimo. ¿Está haciendo obra pública ahorita el municipio? Sí, sí. Yo he visto arborización, yo puedo calificar como un municipio muy arborizado, uh-huh, y
ahorita están mejorando un poco la iluminación, todavía faltan muchos parques por habilitarse. Pero en cuanto a obra de inclusive de infraestructura, no he visto, por ejemplo, como nosotros que dejamos un edificio del CECOP y que ya han pasado los años, ¿verdad? Desde el 2006 a 2009 que lo hicimos ahí, y ahí está el edificio, uh-huh, y que está haciendo funcionar, ¿verdad? ¿Está todavía funcionando? Sí. Uh-huh. Sí, sí se puede mejorar. Se puede actualizar, claro, uh-huh, que sí. Bueno, modernizar. Nos decías hace rato que buscabas tú crear, en caso de que te llegase a tocar la responsabilidad de administrar el municipio, un refugio para mujeres. ¿No has pensado, por ejemplo, en un lugar donde puedan las mujeres madres solteras dejar a sus hijos para poder ir a trabajar? Claro, claro, es algo. ¿No lo hay o sí lo hay? Sí, hay algunas guarderías, pero sí se necesita más. Duplicar. Sobre todo sectorizarlas, ¿verdad? Y que estén cerca de las mujeres que salen a trabajar. ¿Qué otros planes tienes para las mujeres? Yo creo que se necesitan también consultorios estratégicamente ubicados para que las personas tengan atención médica sin costo, la consulta, uh-huh, que sea sin costo y que pudiera ser algún medicamento a bajo costo. Correcto. Que sea accesible. Mira, ahorita la pandemia, uh-huh, ya ves cómo está y hay mucha necesidad de salud. Sí, sobre todo es lo que te iba a comentar yo sobre el asunto de la pandemia. ¿Cómo anda García en cuanto a infectados o cómo está poniendo, si se está poniendo las pilas la actual administración para poder darle la mano a la... El programa estatal de salud abarca García, lo cubre muchos municipios y la gente está recibiendo los apoyos. Uh-huh. Siempre se ocupa. Hoy me hablaron que necesitaban oxígeno de un tanque de 5 kilos de oxígeno para una persona que tenía, pues primero les diagnostican neumonía, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Bueno, en caso de entrar ya a la política de lleno, vas a tener un problema ahí que se llama, creo, Guevara, se pide a Guevara, Carlos Guevara, el actual alcalde que pretende reelegirse y que sabemos que pues está protegido por un señor que se llama Jaime Rodríguez Calderón, apodado El Bronco. Ya todo esto le ha ido muy mal en política ahí en García, porque ahora que quiso ser presidente perdió hasta su casilla, compadre. Pero bueno, sabemos entonces que tienes un rival político, tendrías un rival político muy fuerte económicamente y con rodeado de mañas y rodeado de gentes ahí que andan haciendo travesuras. ¿Qué tan difícil va a ser para ti como mujer enfrentar a este clan de perversos políticos que andan ahí haciendo de las suyas? Lo cuento, bueno, y lo siento yo, no te... Yo confío en mi proyecto, uh-huh. Yo confío y creo en mi proyecto y creo que también me toca escuchar a los ciudadanos y en ese sentido habremos de darles respuestas para seguir adelante. ¿Vas a enfrentar el monstruo este o cómo va a ser tu campaña o tendrías que hacer esto? Porque va a ser difícil para ti. Sí, no, yo soy una persona propositiva y proactiva también, uh-huh, entonces me gusta construir sobre bases sólidas. Y yo creo que si vamos a construir algo, deberá ser con un proyecto muy muy fuerte, con la voluntad. ¿Más propuestas que desde el amor? Porque ustedes saben que yo amo García y que desde que llegué a vivir ahí, pues ahí estaba mi primer casa, que yo luché por ella y todo, ¿no? Como, uh-huh, todos hacemos en esta vida, pero en ese sentido... Yo creo que vamos a hacer más. Correcto. Entonces, nada de guerras sucias, nada de ataques, esas gentes que se... No. ¡Ay, que Dios las bendiga! Y todo lo tuyo, con propuestas, sí, y cuando, trabajo. Cuando llegó Carlos Guevara García, pues no conocía el García, nosotros ya teníamos ahí. García. Me decía, ¿por dónde? ¿Dónde están las calles? ¿A quién vamos a visitar? Sí, es normal cuando una persona no conoce, no vive ahí, ¿verdad? Uh-huh. Pero siempre abiertos a servir. Eso es lo que me ha gustado, uh-huh, servir a las personas. Qué bueno, pero aparte... Lo que me gusta. El perfil, sí, de él, pues, es policía, ¿no? Policiaco. Si ha hecho algo ahorita, te lo pregunto otra vez como ciudadana, ¿eh? Para que no se vayan a confundir. ¿Qué se ha hecho en cuanto a la seguridad ahí en el municipio? Pues se ha hecho una estrategia para conservar la paz, para que no haya actividades que puedan afectar a los ciudadanos.
sí se ha hecho. Ahora, María, sin ser feminista ni mucho menos, o sea, no caer en la cuestión de exageraciones, no. Tu equipo de gente, o sea, las personas que van a trabajar contigo, me refiero a regidores, me refiero a directores de tránsito, policía, obras públicas, etcétera, etcétera, ¿va a ser mayormente compuesto por mujeres? Vamos a lo que marque la ley, 50-50. ¿Cómo 50-50. Ves? Además, que si la directora de salud tenga el mismo sueldo que el director de desarrollo urbano, en cuanto a jerarquía, ¿no? Okay. Que sea que es parte del trabajo que tenemos que hacer, que la mujer y el hombre tengan un mismo sueldo. A ver, mira, están haciendo, reconocido. Están haciendo una pregunta directa. Sí. O sea, siguen en Clara Hernández, saludos, Joretti, se cuenta conmigo. Hermosa, gracias. Luz Elena Estrada, saludos a la licenciada. Dice Mimi de Pedraza, dice, a ver, yo soy de García, quiero que le pregunten a la invitada si no tienen tratos o convenios con el Bronco. Si es así, yo votaría por ella, porque queremos que García deje de ser la caja chica del Bronco. Oh, bueno, sí, yo, la última vez que vi a Jaime fue, pues hace 2 años, creo que andaba pasando por ahí, por mi cuadra, mi casa, que es su casa, y pasó y se fue de lejos y dije, mira, Jaime. Yo recuerdo que Jaime llegó a García también en una Lobo roja y llegó a saludarme. Sí. Y ahora que es gobernador no llegó a saludarme. ¿Y qué creen que hice? Fui y lo busqué y le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Dice, sí, sí, te vi que le estabas dando de comer a tu perro. Ay, qué bueno que me viste porque no llegaste. Y ya le pregunté que cómo estaba todo y me dijo que cómo estaba mi esposo. Le dije, ya almorzó ahorita. Siempre que preparo su machacado con huevo. No tenemos acuerdos. No hay acuerdos. No podemos tenerlos. Yo creo que no podemos tenerlos. Somos muy respetuosos de los ciudadanos. Yo también vivo en carne propia lo que ellos viven. Yo también sé que se necesita desarrollar más García. Y también estoy consciente que García es tierra, que todavía tiene tierra virgen, que el desarrollo urbano viene todavía para García, estoy muy consciente de eso, y que va a seguir creciendo García. Y en ese sentido, pues se tiene que trabajar más en la infraestructura para darle a los ciudadanos pues más vialidad, más transporte, más calidad de vida. ¿Y tú crees que esté ahorita García preparado ya, maduro, para que una mujer llegue en su momento, ¿no? Si las circunstancias se prestan, llegue a gobernar ahí. Yo estoy preparada, yo estoy preparada, y yo creo que las mujeres de García también están preparadas para apoyar a las mujeres. En este sentido vamos a apoyarnos mutuamente. ¿Cuántas mujeres de García te estarán apoyando? ¿Qué te calculas? ¿Qué porcentaje? Vamos a calcular que en la población de García el 40 y creo que ahorita son más hombres que mujeres. Pero es un punto el que nos llevan los hombres. Y de todas las mujeres, de las que me conocen, todas me apoyan. Porque ninguna me ha dicho que no. Entonces, habremos de trabajar para que todas me conozcan y tengan este contacto que tienen ustedes conmigo, así directo, y que sepan que lo vamos a hacer bien. Así que, señor Guevara, se alegre, estoy el gallinero. Pues qué bueno, vamos a ver qué tal pasa. Bueno, ahorita lo que sigue sería... estás nada más como nominada, ¿no? O sea, entraste a la preselección. Tengo una constancia de registro de parte de mi partido. Y vamos a esperar a ver. Prisa de toda la vida. Que están reconociendo ellos a la mujer. ¿Y por qué no con el grupo independiente o la gente de Jaime, no? No comparto muchas acciones y soy muy respetable de su trabajo. Pero hay unas cosas que no me gustan. Cuando algo a mí no me gusta, yo me retiro. A ver, mira, están haciendo una aclaración. Vamos a aclarar bien los puntos, porque está preguntando que si tú trabajas actualmente en la administración de Guevara, dice. No. Porque dice que ahí, que es la directora del Instituto de la Mujer, tiene esa duda, ¿no? Fui hasta el 2015. No tengo ningún cargo en la administración municipal. Yo me dedico con mi esposo, somos socios en bienes raíces y trabajo también mucho en mi casa. ¿Pero ahora qué dice tu esposo? De pues imagínate, él está
Él es un hombre muy inteligente, uh-huh, y está ocupado ahorita en lo que yo debo hacer, uh-huh, en lo que debo hacer, y me protege mucho. Cuando fui a mi primer clase de derecho y que terminé, salí a las 2 de la tarde en la Facultad de la Autónoma de Nuevo León y le hablo y le digo, ya terminé mi clase, ya voy para la casa. Ay, qué bueno, te felicito. ¿Qué necesitas? Le digo, ¿qué falta en la casa? Dice, nada. Le digo, bueno, entonces prepárame una sopita de fideo caliente. Entonces, fíjate cómo yo pienso que el matrimonio es la suma de dos seres inteligentes, el hombre y la mujer. Y esto hemos trabajado él y yo, el amor y la inteligencia. ¿Platicas tú con ellos, con tu hija, de lo que podría venir una vez incursionando, ¿no? En este, sí, como dice mi compadre, escabroso mundo de la política? Sí, con todos platico, todos me dan su apoyo total. Somos una familia muy unida y hoy precisamente mi hija mayor me habló y me dice, mamá, mi abuelita estuviera muy contenta de verte trabajar ahorita en estos tiempos. Le dije, tu abuelito y tu abuelita están aquí conmigo. Claro. Me están acompañando, yo lo siento, uh-huh, yo lo siento. Sí, sí, claro, definitivamente. Es una cosecha de aquellas semillas que ellos sembraron. Pero aparte los chihuahuenses son bien entrones, se llaman. Yo soy de Sonora, ¿verdad? Por eso te digo, no somos vecinos de, sí, ahí, pero son entrones. Y tenemos una característica, porque Sinaloa, Chihuahua, pues somos estados vecinos y hermanos, de que no sabemos mentir, no siempre vamos directo a la honestidad. Yo les digo que yo soy una mujer de una sola palabra. Así es, sí, sí, por eso. Y que no se confunden, yo no soy ni títere ni marioneta, soy María Goretti. No os confundáis. Bueno, no nos queda duda, Pesco, para que te dije que habían encontrado. Ahora, perfecto, ¿cómo ves tú el hecho de que un grupo de mujeres, no me queda duda que tienes apoyo de las mujeres, van a enfrentarse a los caciques del pueblo, al gobernador en sí, porque el señor este que está ahí, pues sabemos que es el muñequito del gobernador el que está ahí, pero bueno, ¿qué planes tienes? ¿Cómo le van a hacer para evitar un enfrentamiento? ¿Cómo podría ser una campaña en donde...? No será la primera vez que nos enfrentemos en una campaña y que nos encontremos en el camino. Los recorridos son así, en el campo, casa por casa, y la experiencia que nosotros tenemos... ¿Por qué crees que nos nominaron y nos reconocieron? Primero por la honestidad y segundo por el respeto. Somos seres humanos, uh-huh, respetuosos. No tengo por qué confrontar a nadie. Las mujeres vamos a... Yo les daré el ejemplo también a ellas de caminar con la frente muy en alto, con un pie hacia adelante, echadas para adelante, respetando a los seres humanos. Cualquiera que sea su condición. ¿No tienes tú temor, María, de incursionar así, ahora sí de ya pusieron, fíjate, proyecto? Ahora hace 15 días pusieron una manta en el portón de ahí del fraccionamiento y me habla la vecina. ¿Dónde tú vives? Así es, me habla la vecina. Era una manta de colores, pero pues no tenía por qué estar ahí, uh-huh, es un fraccionamiento. ¿Y qué decían? ¿Y qué creen que hicimos? Y les digo, pues vamos a quitarla. Uh-huh. ¿Pero cómo? Pues sí, muy fácil, vamos a quitarla. ¿Pero qué decía la manta? Nada, tenía colores nada más. No más colores, como un mensaje indirecto. Sí. Bueno, no dice, conozcas tú a Natalie González Chavarría. Es mi hija. Ah, bueno, se está comunicando. ¡Qué hermosa! Dice, te apoyamos, mamá. Dice, eres una mujer muy capaz y puedes hacer muy buenas cosas por las personas. Bueno, porque más que Natalie, que te conoce, ¿no? Desde que inicia el día, sí, ¿no? Es odontóloga ella. ¿Cuál es el trato que llevas tú con ella? Muy abierta, muy respetuosa de las decisiones de mis hijas. ¿Es una nada más? ¿O cuántas son? ¿Hijas cuántas? Tres mujeres y un hombre. Ah, son cuatro hijos. Sí, la primera es licenciada en mercadotecnia, María Goretti. Natalie, que es odontóloga. Marcela, que es abogada. Y Adrián, que es ingeniero en las TICs. Tecnologías. O sea, los cuatro ya universitarios, cuatro ya su vida ya hecha. Ya me casé muy joven. ¿No vas a permitir que se involucren ellos en determinado caso que...? Será su voluntad. Yo no puedo forzar a mis hijos y nunca los he forzado. Uh-huh. Ellos saben que he sido muy respetuoso de sus decisiones. Si han decidido estudiar lo que ellos han querido, yo los he apoyado siempre. Sí, porque generalmente ya ves que se habla mucho del nepotismo, que llegas a un puesto y luego te... No, además ellos saben que nosotros, uh-huh, somos muy respetuosos de,
de la administración y pues ya, ya nos conocen, ya ver, me conocen. María, platícanos, ¿cuál es un día de María Goretti? ¿A qué hora te levantas? Ahí ven esa fotografía que se ve un jardincito allá atrás, sí. Hay un lago ahí. Yo me despierto a las 6 de la mañana normalmente, pero no me despierto porque yo quiera. Despierto porque Martín está roncando. Ay, mi amor. Lo vuelve a guisar, ¿no? Ay, bueno, como en feria. Oye, no, pero a las 6 de la mañana me empieza a roncar. No, sí, me despierto. Sí, sí. Y lo primero que hago es traer el celular y escucho. Me gusta mucho la meditación. La meditación, ¿no? Sí, sí, practico un poco de yoga temprano por la mañana. Primero, bien tranquila. Y aunque me despierte el ronquido, doy gracias a Dios. Fíjate que estos tiempos de pandemia nos han permitido valorar la vida y la salud. Sí, claro. Y gracias a Dios ahorita en nuestro entorno no se ha enfermado nadie. Uh-huh. Y entonces dar gracias a Dios primero, luego hago un poco de meditación, escucho algunos videos, audios. Uh-huh. Y luego, ¿sabes qué hago? Mi esposo, él siempre quiere almorzar huevitos tiernitos en la mañana. Uh-huh. Entonces yo le digo, vida, ¿cómo quieres que te prepare tus huevos? Uh-huh. Y me dice, le digo, ¿cómo te gustan tus huevos? Y me dice, con toda mi alma y con todo mi corazón. Así me hace reír bastante porque él ama sus huevos con toda su alma y todo su corazón. Pero entonces se los preparo con papitas, con carne seca o machacado o con chile, tomate y cebolla o montados en jamón y tortilla, bañados, sí. Ah, y un día los invito a que vayan a comer enchiladas estilo órale, Chihuahua, órale. Porque no son como las de aquí. No, no, no. Las enchiladas de Chihuahua son extendidas una arriba de otra, como se ponen los hotcakes, pero estas son con bañadas en chile colorado. Ya sabes, te vas a estar María, se nos está acabando el tiempo, que no creas que es un minuto. ¡Ay, qué rápido! Aunque no lo creas, es rapidísimo. El tiempo es muy valioso. Sí, me gustaría hacer un compromiso contigo. Claro, si llegas sí. a lograr tu candidatura, que ya sea algo oficial, formal, nos gustaría que vinieras, pero para que le explicaras a los amigos y amigas de allá de García, que nos hacen el favor de vernos, ¿qué vas a hacer? O sea, tu plataforma, ¿qué ideas tienes? Y proyectos. Pero que sean reales, ¿verdad? Porque si tú nos dices, voy a hacer un puente, te lo juro que aquí en la polémica queda grabado y vamos a estar viendo hasta que hagas el puente. Encantada de venir a platicar con ustedes. Pero antes de eso tienen que probar mis enchiladas. Ah, claro que sí. Y quien quiera, mis hijos, los que están ahorita en las redes, están invitados. Y si me dicen que quieren enchiladas estilo Chihuahua, yo se los preparo. Órale. Oye, ¿tú crees que llegó entonces el tiempo de la mujer en política? Ya es tiempo. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Ya estamos listas, estamos preparadas. Yo estoy preparada y las mujeres de García están preparadas. Pues ya hay una mujer que busca la gubernatura y hay dos, tres candidatas que van por municipios importantes. Pues ya es la alcaldesa. Está subiendo al ejército, puras mujeres, compadre. La alcaldesa de Guadalupe pues, ha hecho buena labor. ¿Ustedes no tienen una mujer en su casa? Sí, ¿verdad claro, que sí? O sí, más, claro, una sí, o más, ¿verdad? Así pues es. Vamos a dejarlo así, María. Gracias, María. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Pues el último mensaje. Y el último, para las mujeres de García. Que te están viendo, que te están escuchando. Que escuchen su corazón. Que escuchen su corazón, que despierten, están despiertas, que escuchen su corazón y que sigan su intuición, lo que su corazón les diga, eso hagan. Bueno, pues allá en la alcaldía de García, si no hay chisqueo, a ver, perfume de mujer bonita, compañero. Bueno, pues aquí les damos la patadita de la buena suerte y el programa se ha caracterizado mucho por eso, ¿no? Porque ahí siempre le atinamos a las personas que vienen a sentarse aquí con nosotros. Muchas gracias. Que, por cierto, te felicitamos porque yo creo que es la primer priista, ¿no, compadre? De mujer, sí. De mujer. Oigan, me preguntaban que qué hacía después. Ah, sí, cuando sí. Cuando mi hija, ya ven que tengo dos nietos, es María Goretti y Said Gabriel. Y Said Gabriel le gusta que llevarle de comer a unos patitos, tenemos 15 patos ahí en el lago. Entonces llevo a Said a darle de comer a los patos. Es una experiencia maravillosa para él, pero para mí también, porque me enriquece de todo el amor de que los niños tienen. Con tus hijos, con tus nietos. Sí. Y bueno, pues no nos cabe duda que va a ser un muy buen papel.
las mujeres siempre lo han hecho y y de veras, o sea, el reto, pues a mí se me toca un poco difícil por el hecho de ser mujeres, pero cuando se juntan, hombre, son invencibles. Ahora, imagínate, si batallas con una, compadre, imagínate, no sé, 40, 50 mil mujeres ahí. Bueno, ya nos estamos yendo, vamos a nada más rapidito porque la gente está entrando a pregunta Mimi de Pedraza, que por qué partido contenderías, eres priista, ¿verdad? Sí. Eres priista. Gloria Esther Martínez Rueda dice, se necesita una mujer de palabra, Dios la bendiga. Gracias. Y que bienvenida. Amén. María dice, bueno, te manda a bendecir, ¿verdad? Bendiciones y para ella también. Con todo y para adelante, señora, Dios la bendiga. Bueno, la gente está ya manifestándose a favor, pero desgraciadamente nos queda ya tiempo agotado. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Gracias, nos vemos y cuidado ahí porque se juntaron y van a matar para aplacarlas. Lo puedo asegurar. Y esto fue Polémica con K. Nos vemos, muchas gracias. Como frutas y verduras y va a oler a mujer ahí en la alcaldía de García. Nos vemos, gracias. Gracias.